mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, buenos días, sábado 9 de mayo, año 2020. Soy el señor Jesús Enríquez. Quiero decirles que me voy a dirigir a la humanidad, a toda la humanidad, porque este año 2020, el 2020, será recordado por la humanidad para siempre. La historia hablará de este año como el año del COVID-19, el coronavirus, el virus que prácticamente arrodilló a la humanidad y a todos los gobernantes del mundo, sin excepción alguna. Todas las potencias y países ricos y pobres se arrodillaron temerosamente ante el COVID-19. Y me hace recordar, retrotraer un poco, a cuando crucificaron a Jesús. Y fíjense que la historia de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es recordada también por la humanidad, así como va a ser recordada este famoso coronavirus COVID-19. Pero quiero decirles que estamos en el siglo XXI, y qué casualidad. Yo, Jesús María Enrique, tengo el privilegio de ser del siglo XX. Yo nací, para su información, 10 de noviembre del año 1963, en el siglo XX, y estoy en el 2020 del siglo XXI. Es decir, he coronado ya 20 años de los 100 años del siglo XXI. Y para ustedes, para su información, voy a coronar por lo menos 35 años más. O sea que serán 55, 57 años que voy a coronar del siglo XXI. Guarda por ahí. Un señor del siglo XX, vivo todavía, en pleno siglo XXI, y con el favor de Dios, cogeré mínimo 55, 57 años de los 100 años de ustedes, jóvenes, que sufran de ser jóvenes. Fíjense es lo que está pasando. Los jóvenes entre los 12 y 20 años y 21 están soberbios, orgullosos, no quieren usar ni careta ni mascarilla. Y mira a los señores de 70, 80 años, 90. Porque muchos gobernantes se equivocaron, manifestaron públicamente que el COVID-19 iba a matar solamente a señores de 70, 80, 90 y más. Lógicamente, un tipo de 70, 80, 90, ya que espera la muerte, es verdad. Después de 70, 80 años se espera la muerte. Pero ojo, la muerte no come de cuento. La muerte cuando viene del 0 años, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80, esto no come de cuento ni de trato social ni dinero. Oye, la muerte es así. Y fíjate, el coronavirus es como la muerte. Tampoco está distinguiendo. Se lleva al que sea. Oye, es una pandemia mundial. Todos están en peligro. Desde que usted nace, desde los 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y hasta 100 años estás en peligro. Todo el mundo. Hay que cuidarte. Cuídate. Sé disciplinado. Ten disciplina. Sé organizado. Respeta a tu familia. Respeta a ti mismo. Respeta a tu vecino. Respeta a tu humanidad. Hay unos. O sea, hay unos. Nos dijeron, mire, cuídate. Usa guante, ponte la mascarilla, la tapabocas, usa gel, usa alcohol, bañate, lava la ropa. Entonces, hablando de camisa de buena marca, mira, mire, oye, tú no te vas a llevar nada. No te vas a llevar dinero, ni moto, ni carro, ni apartamento, ni el pecado. No vas a llevar ni dólares, ni euros. Fíjate cómo es el coronavirus. ¿Qué tal que empieza a poner un día y muere, 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 muere? ¿Sabes qué hace? Te quema si estás de bueno. O te arrojan a una fosa común, así de sencillo. Ya no hay tiempo de llorar y hacerte dolor. Mira cómo ha cambiado esto. Así que, cogen a su vez. Tengan más misericordia, más compasión, sean más humanos. Vamos a amarnos los unos a los otros. Recuerda que una mano lava a la otra y las dos manos lava la cara. Oíste, ten mejor corazón, sé mejor persona. Bájate de la nube. ¿Crees que porque tienes una pensión, o crees que porque tienes un buen empleo, o tienes unos ingresos mensuales, eres más que, incluso más que yo? Estás equivocado, bájate de la nube, o te corona el coronavirus. Oye, mira, deja la fornicación, deja el adulterio, la mentira y la infidelidad, y la soberbia. Oye, sé humilde y ubícate. Vamos a ser humildes. Vamos a ser iguales, el coronavirus lo dice, todos son iguales, así como la muerte.
que desde hace muchos años viene diciendo, todos son iguales. Y al cementerio, todo va a nadar. Vuelvo y digo, ahora es distinto porque cuando te encuentras con un amigo, la gente se asusta y te quema. Y ya no te hace ni memoria. Así de sencillo. Entonces, hermano, a comportarte, ¿sí? Y a ser legal, ¿sí? Vamos a ser transparentes, vamos a ser chévere. Y recuerden, la buena camisa, ponte la buena camisa, ¿sí? Pero el aislamiento social, el aislamiento inteligente es primordial para que salves tu vida, la de tu familia, y para que respetes y llames a la humanidad. Ámate, como así, así como tú te amas, tienes que amar a tu vecino, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Oíste? Eso es bíblico. Y recuerde que yo soy del siglo XX y estoy en el siglo XXI. El Señor Jesús, nacido en el siglo XX, está vivo en el siglo XXI. Y espero, aspiro a lograr mínimo 57 años de estos 100 años del siglo XXI. Ay, Dios mío, qué lindo, qué rica es la vida. ¿Oíste? Con disciplina, porque yo estoy en cuarentena, yo sí estoy respetando la cuarentena, ¿oíste? Bueno, mi gente, tengo un mensaje para ustedes, con humildad, quiero, con mucha humildad.